La actividad mecánica zonal nos vuelve a convocar, como ocurre cada semana en Rugido de Motores. Le damos la bienvenida a todos los seguidores de una amplia región que siempre están brindando su apoyo a nuestra emisión. Si bien no hubo actividad en los circuitos zonales, tuvimos la oportunidad de compartir la cuarta fecha del rally de regularidad de autos antiguos, clásicos y especiales que organiza el Rarcia, que en esta oportunidad tuvo epicentro la localidad de San Jerónimo Norte. También vamos a compartir una cruzada solidaria que realizaron los integrantes del club Amigos del Dodge 1500 de Buenos Aires, que estuvieron de paso por Esperanza y luego entregaron artículos escolares y alimentos a alumnos de una escuelita rural de la provincia de Chaco. Y también vamos a seguir reviviendo lo que fue el exitoso encuentro multimarcas de Humboldt. En esta oportunidad vamos a mostrar un auto con historia para el pueblo esperancino. Se trata del Chevrolet que conducía el ex piloto de turismo de carretera Nicolás Nagel. Es por eso que lo invito a ponerse cómodo, porque vamos a comenzar con la presentación de los títulos, esta nueva entrega del mes de agosto. Regularidad. Con la organización del Motor Club de San Jerónimo Norte, se realizó el pasado domingo la cuarta fecha del Rally de Autos Antiguos del Rarcia. Con 43 participantes, se marcó el récord de inscriptos en lo que va del año. Muchas personas se dieron cita en la Plaza Central Valesana para observar los vehículos. Solidarios. El Club Amigos del 12.500 de Buenos Aires organizaron un viaje solidario hacia la provincia de Chaco con el fin de llevar artículos escolares y alimentos a alumnos de la Escuela 724 Pampa Almangrullo. En su parate por Esperanza dialogamos con los protagonistas de esta cruzada. Con historia. Uno de los autos destacados del encuentro de Humboldt fue el Chevrolet que conducía el ex piloto esperancino Nicolás Nagel. Un vehículo con grandes recuerdos para la región, teniendo en cuenta que participó en el turismo de carretera en los años 60. Luego del vuelco en la séptima vuelta de Entre Ríos, fue reconstruido por Pedro Sacco. El esperancino Nicolás Nagel fue un piloto que participó en la década del 60 en el turismo de carretera junto a un Chevrolet. Justamente esta máquina, varios años después, se exhibió en el encuentro multimarcas de Humboldt. Tuvimos la oportunidad de dialogar en primer término con un humbolense, quien hace una reseña de lo que significó este auto para toda la región, y luego vamos a dialogar con su actual propietario, el señor Pedro Sacco. En esa época fue el único turismo carretera que tuvimos en la zona, lejos de la redonda, ¿no es cierto? Y don Nicolás Nagel, bueno, tenía este auto que lo compró como un auto de paseo, una Coupé Chevrolet 38, la fue preparando, empezó a correr y a medida que iba cambiando el tiempo le fue haciendo las modificaciones referente a la época, porque si bien no corrió demasiadas carreras, porque vamos a decir era un hombre que no le sobraban los recursos financieros, lo hacía todo a costa de mucho sacrificio, pero durante varios años participó, ¿no es cierto?, en turismo carretera. Y después le fue cambiando el motor, cuando se permitieron los motores Apache en el turismo carretera, le fue poniendo el motor de Chevrolet Apache, y así la fue actualizando dentro de sus medios, ¿no es cierto? ¿Cuántos recuerdos, no?, al verlo presente hoy aquí, prácticamente similar al que corría en aquellos años. Claro, lógico. Yo, lástima que el último acompañante que él tuvo fue Walter Reutemann, que era de aquí de Humboldt, y por razones de salud, está viviendo en Las Valdes, por razones de salud no pudo estar presente hoy, si no le hubiera gustado estar presente junto al auto que él fue en varias carreras acompañante.
Más antes fueron otros, tuvo varios acompañantes porque corrió, compitió durante varios años. Un auto que fue construido prácticamente en su totalidad en Esperanza. En Esperanza, sí. No, Nicolás trabajaba él día y noche. Me cuenta el hombre este que lo compró, que desarmó el motor, todo, porque es el mismo motor original. Dice, ver los trabajos, cómo están pulidos el cigüeñal, la biela, tiene biela de GMC, porque en ese entonces no había bielas especiales, se ponía algo más reforzado, todo. Dice, ver todo cómo está pulido, que parece cromado adentro, increíble, dice. ¿Y qué recuerda de las carreras, de aquel momento del viejo turismo de carretera? Y bueno, yo te digo, yo en los últimos año y pico, dos años, estuvimos colaborando con él un poco desde aquí de Humboldt, viajábamos toda la noche, hemos ido a Río Cuarto, hemos ido al Parque Sarmiento a Córdoba, hemos ido a la Vuelta al Centro de la República dos años, que se largaba desde San Francisco, era la largada oficial. Y así hemos ido a varias competencias con él. Él empezó tal vez un poquito después de Fangio, pero los Galvez todavía sí estaban. Pero vamos a decir, si bien como te digo, por los medios económicos nunca pudo llegar a ser de punta, pero siempre fue un auto de la mitad del pelotón. En la primera vuelta del Centro de la República salió quinto, sexto, no recuerdo bien, que fue una honrosa clasificación para él, para los medios que contaba. Y hoy en día mantiene el número de la última competencia. La última competencia y la inscripción, que era la Vuelta de Entre Ríos. Vos fíjate que la gente de edad, tal vez no de la edad mía, sino todavía un poco más joven, lo recuerdan al auto en Esperanza, ¿no es cierto?, corriendo. Él vivía frente a Meiner, más o menos ahí. Era la casa y taller de él, ¿no es cierto? Él no trabajaba para el público, él preparaba su auto, ¿no es cierto? Y trabajaba para eso. Y mucha gente que lo recuerda todavía el auto porque está pintado con los colores que tenía, todo. No se ha reformado casi nada en él, todo más o menos original. Lo único es que se le cambió el manubrio de lado porque todavía en ese entonces venía con los manubrios a la izquierda. Mi nombre es Pedro Sacco, yo soy de Venado Tuerto y junto con mi señora somos propietarios de un auto muy caro, el Asentimiento de Esperanza. Es el único auto de Esperanza que corrió en turismo carretera, el de Nicolás Nájer. ¿Cómo es la historia del auto? ¿Cómo llega a mis manos? Quizás es lo que les interesa a ustedes. Yo durante dos años le armé la Coupé Fuego a Horacio Varela y él, después que dejó de correr, me la llevó a Venado Tuerto para volverla a armar porque la vendía. Y estábamos almorzando y comentó de este auto, que estaba en Esperanza y como a mi señora le encantan los autos antiguos, vinimos a verlo y lo compramos, lo tuvimos muchos años guardado sin hacer nada. Y bueno, hace dos años que nos decidimos a terminarlo por un agente de Esperanza que me dijeron de ese encuentro de apellido Albrecht. Nos contactaron con esta gente de Humboldt. Ya íbamos a venir el año pasado, no pudimos terminar, tuvimos unos problemas y este año lo puse en marcha el jueves y dije, voy como está, digo. Y bueno, acá estábamos contentos y disfrutando una cosa tan linda y viendo una localidad pequeña como Humboldt tan prolija. Me llamó mucho la atención el orden que tiene, la cordialidad de la gente, como así también en Esperanza. A mí me encantó vivir en Esperanza. Hablando un poquito de lo que es la historia del auto, recién nos comentaban sus comienzos dentro del turismo de carretera, cómo fue evolucionando, pero cuando llegó a tus manos, ¿cuál era el estado tanto del chasis como del motor? Y el estado del auto era lamentable como estaba. Después, hablando con gente, con un señor Gagliese de Rafaela, me dice, no, dice, pero usted lo encontró con impresión al auto, porque la última vez que corrió, que fue en la séptima vuelta de Entre Ríos, como dice en la puerta del auto, volcó. Y bueno, nosotros más o menos hicimos un color parecido al que me dijeron que tenía, porque hace pocos días me enteré que este hombre hacía el color mezclando aluminio con blanco y todas cosas así. De lo que era el auto, lo único que yo le cambié fue pasar el volante de derecha a izquierda, conserva las mismas butacas. El tanque en asta tenía dos tanques 130 litros debajo de los asientos. Y yo le hice uno atrás porque el olor que había era no se aguantaba ahí adentro del auto. Conserva el mismo motor, fue totalmente reparado, pero es exactamente el mismo motor. Lo único que tiene son los pistones nuevos, cojinete biela y bancada nueva, fue rectificado.
La caja conserva la misma que usaba para correr, reparada. Y ahora le faltan pequeños detalles, como hacer una buena reparación de la bomba de aceite, la recuperadora, que es la que está dentro del cárter. Que me lo hicieron, no quedó bien, y ahora acá me enteré, hay un señor en Santa Fe que lo hace, así que bueno. Y después mejorarle la calidad de pintura y dedicarnos a este tipo de encuentros. Me han invitado a participar en carreras de regularidad, eso, pero no, la regularidad no me llama a mí. Y venir, charlar y salir una vez al año y salir bien. Y acá estamos, contentos. Mi señora y las nenas deben estar por venir ya, porque iban a ir a misa ahora. Así que un saludo muy grande a la gente de Esperanza, que aprecio mucho, y a toda la gente de Humboldt, que es, realmente esto es muy lindo, hace mucho bien. Pasan los años y cuesta creer que estés utilizando prácticamente los mismos elementos dentro de lo que es la caja, el motor, y perduran. Sí, no, está todo en buen estado. Tiene unas... Las bielas son de, se usaban en los camiones GMC. Fueron totalmente reparadas, haciéndole su alesado, los pernos de pistón. Los pernos de pistón conservo los mismos. Los pistones son nuevos, conseguí pistones de esa época nuevos. Y habría que cambiarle, si uno quisiera andar más rápido, los resortes de válvula, pero no es mi intención. Lo que no pude conseguir son los carburadores originales del auto, porque no sé qué pasó, hay un problema familiar, no sé qué pasó, vendieron. Entonces tiene tres carburadores de Fiat 128, nuevos. ¿Y cuál es la expresión que hace la gente cuando se reencuentra con este auto? Le gusta. Después lo que le voy a poder mostrar es una foto de la revista Automundo, la última foto de este auto en carrera. Que yo sepa, la tenemos dos personas, a mí porque me la regalaron y el que me la regaló a mí. Realidades totalmente diferentes, ¿no? De aquella época en carrera, verlo hoy aquí exhibido. Sí. Yo siempre digo, el auto comparo. Yo participé del turismo carretera cuando se corría en la ruta, ya por la década del 80. Y uno, cuando le pregunta por el automovilismo de antes y de ahora, ni mejor ni peor, distinto. Hoy es una cuestión mucho más económica, se hace un auto por un factor económico, porque la gente vive alrededor del auto, vive del auto. Y el automovilismo que se hacía en el taller, no, eso murió hace muchos años. Hoy andan con el tema del IVA y... O sea, para los que nos consideramos normales, es una cosa totalmente a trasmano. Pero es una realidad que hay que asumirla. Y esto es lindo, que haya gente que se acuerde de estos autos. Uno a veces dice, bueno, yo tengo 53 años. Y sí, la juventud. No, en parte la culpa es nuestra también, que no transmitimos todas estas cosas. Yo soy docente de una escuela técnica en Venado Tuerto, di la parte de motores y eso. Y cuando viene un chico, me encanta hablar de automovilismo. Incluso gran parte de este motor me lo armaron los chicos de la escuela. Entonces, bueno, hay que dedicarles tiempo también a ellos. Es una época que quedan pocos artesanos, entonces hay que inculcarle todo eso a los chicos. Desde que yo me lo llevé de Esperanza, este auto, en el año 96, rodó ayer por primera vez. Yo lo puse en marcha dentro del garaje de mi casa, a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde del jueves, y dije, no trabajo más, lo llevo como está, digo, no quiero que se me rompa nada. Y hoy lo guardamos, anoche lo guardamos ahí en esta gente Meyer acá de Humboldt, que tiene unos autos hermosos restaurados. Y lo esperé a don Eklin, que fue el que siempre habló conmigo, y lo traje hasta acá. Y bueno, yo quiero llevarte hasta allá, y practicamos un par de largadas. Y bueno, contento por eso. Eso es lo que me gusta hacer. Y veremos, costó mucho hacer el tema de los papeles del auto, porque nos encontramos que habíamos gastado un montón, un dineral, y no lo podíamos usar. Después teníamos el problema, no hay compañía de seguro, te aseguro esto. Bueno, la gente que tenemos nosotros en Venado Tuerto, de los autos nuestros, nos aseguró el auto. Consiguió una compañía que lo quisiera asegurar. Que uno sale y tiene que tener seguro, si no, no podía. Si no, lo que te costó toda una vida hacerlo, te lo llevan en un rato. Esto.
Los clubes y agrupaciones de autos de la República Argentina no solo se caracterizan por exhibir sus vehículos en diferentes encuentros, sino también que tienen un fin solidario. En este caso vamos a hacer referencia al Club Amigos del Dodge 1500 de Buenos Aires, quienes estuvieron organizando la cuarta cruzada solidaria a la provincia de Chaco. En esta ocasión, la Escuela Rural Pampa Almangrullo fue la beneficiada con la entrega de artículos escolares y también de alimentos. En su paso por Esperanza de esta caravana, tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de esta agrupación porteña. Soy Enrique González, presidente del Club Amigo del 1500, somos de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires y por qué en esta jornada de sábado fría aquí en Esperanza? Porque vinimos a ver acá a una socia y amiga, Claudia Calza, y bueno, pasamos a visitarla y de acá nos vamos a llevar unas donaciones a la ciudad de Pampa del Infierno, a la escuelita 724. ¿Cómo surgió toda esta movida por parte del club? Y nosotros hace rato ya que venimos organizando con el club viajes solidarios, ya hemos viajado a Colonia Dora, en la provincia de Santiago del Estero, a Curuzú Cuateá, en Corrientes, Entre Ríos, Gualeguaychú, y bueno, y ahora nos decidimos con otros amigos para ir a Pampa del Infierno, a darle una mano a la escuelita 724. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Y se busca dar una mano a quien más lo necesita, en este caso son los chicos. La escuelita donde vamos ahora es una escuelita en un paraje rural que se llama Pampa Mangrullo, que queda a 50 kilómetros, una calle de tierra para adentro, donde hay 22 chicos, que muchos de ellos vienen caminando, y bueno, vienen a desayunar ahí, comer, y bueno, vamos a tratar de darle una manito a ellos. ¿Por qué justamente eligieron esa escuela, ese paraje? Y nosotros elegimos así, donde vemos que alguien necesita, elegimos. La distancia no importa, colaboramos entre todos los socios del club. Y bueno, y es lo que nos gusta, es lo que nos gusta. Aparte, más allá de ir a una exposición, a mostrar los autos, lo que nos gusta es esto. Y lo hacemos, le ponemos todo de nosotros. ¿Cómo fue recolectar todos los artículos que llevan en los tres autos hoy? Y la colaboración de muchísimos amigos, gente, compañeros de trabajo, vecinos, todos armamos así una movida, digamos, y la gente, la verdad que cuando uno les cuenta dónde va y a quién va a ayudar, la gente colabora muchísimo, la verdad que nos han dado una mano muchísima gente, con ropa, alimentos, juguetes, libros, llevamos todos para los chicos de allá. Prácticamente los autos no alcanzaron para llevar todo lo que juntaron. No, tremendo, tremendo. Para cargar más le sacamos el asiento de atrás, el respaldo, los coches. Y bueno, baúl, y bueno, yo vengo con el batán y bueno, y todos ponemos nuestro granito de arena para los chicos. ¿Con cuánto tiempo se planificó este viaje? Y esto hace 3 meses ya que venimos juntando cosas, donaciones, ya avisando también, pidiendo días de vacaciones en los trabajos, que eso es muy importante también. Y bueno, y acá estamos, rumbo a Pampa del Infierno. ¿Qué día y a qué horario comenzó el viaje en Buenos Aires y a qué hora pretende llegar a destino? Y salimos ayer de Buenos Aires a las 10 de la noche. Y bueno, ahora hacemos una paradita acá y si Dios quiere estaremos llegando a Pampa del Infierno hoy a las 10, 11 de la noche, más o menos, si Dios quiere, sí. Cerca de 1.300 kilómetros, ¿cómo es el andar de los autos totalmente repletos de mercadería? Y van pesadito, la verdad que le estamos pegando una paliza bárbara, pero Dios quiere de la Virgen que vaya todo bien y que lleguen. Que lleguemos. Lo que más queremos es llegar y dejarle todo lo que juntamos durante estos 3 meses para los chicos. No importa renegar, que el auto falle, que hay que parar un par de horas para arreglarlo como pasó aquí en Esperanza. Sí, no importa nada. Francamente no importa nada. Lo único que queremos todos los chicos que estamos viajando ahora es llegar, dejarles todo y si se rompa y lo que tengo que quedar tirado, que sea la vuelta. Pero ahora no. Ahora, como sea, vamos a llegar. Si bien en esta caravana y solamente 3 autos, ¿cuántos Dodges integran el club? Y somos aproximadamente 15, 20, 20 autos más o menos, que obviamente todos quieren venir, todos quieren viajar, pero cuesta mucho en la parte monetaria. Cuesta mucho a veces conseguir los días de vacaciones en los trabajos, es complicado. Y hoy, bueno, venimos acá 5 socios en 3 autos y bueno, pero vamos con todo.
Sin lugar a dudas que esto repercute a nivel nacional con cada uno de los socios, tal cual pasó aquí con la socia en Esperanza. No, seguro, seguro. Nosotros con ella hace casi 5 o 6 años que nos conocemos y es la primera vez que venimos acá a visitarla. Nos juntó un montón de cosas, también ha colaborado mucho con nosotros y bueno, la verdad que estamos muy, muy, muy felices, muy felices. ¿Se tiene un registro de cuántos autos 1500 hay en Argentina en este momento aproximadamente? Y digamos, hay un registro de más o menos 220.000 autos que se fabricaron. Hoy en día no sé cuánto exactamente estarán en circulación, pero más o menos esa es la cifra. Muy parecida a lo de Renault 12. Los Renault 12 se fabricaron acá aproximadamente 200.000 autos. En lo que respecta al sentimiento, ¿qué diferencia tiene tu auto con respecto a otras marcas y modelos? Es una pasión, es una pasión. Lo que pasa es que uno es amante del Dodge 1500, es hincha de Dodge con mi caso y la mayoría de los chicos y lo llevamos muy adentro, lo llevamos muy adentro. Es especial, es un auto para nosotros que lo amamos a nuestro auto, es especial. ¿El auto está original o tiene algún retoque en lo que es mecánica y en la parte interior? No, está original nada más. Se hizo un cambio de llanta, ¿no? Unas cubiertas un poco más anchas, que en la ruta viene bien. Y después no, el motor no está totalmente estándar, porque si lo tuviera preparado en la parte de efectivo se haría más bravo por el consumo, digo, ¿no? Bueno, felicitaciones por esta iniciativa. Micrófono abierto para agradecer a todos los esperancinos que también colaboraron con la donación de artículos escolares. Ni que hablar, seguramente, y bueno, la verdad muy agradecido a toda la gente de acá de Esperanza, a mi amiga Claudia Calza, a mi amiga Angie, a mi amiga Orne, que son unas divinas, y bueno, muy agradecido a ustedes también, muchísimas gracias. Esto es una pasión que la comienzan los padres y va con los hijos, con los nietos y así sucesivamente. Seguro, y lo más lindo que los hijos nuestros ven lo que uno hace, para quién lo hace, en este caso para los chicos, y eso es lo lindo, ¿no? Uno trata de dejarle un ejemplo, una enseñanza. ¿Cuánto esperaste este tiempo de llegar a destino y entregarle un cuaderno, un lápiz a un niño y que sonría? Tremendo, tremendo. Sí, ya hace desde que empezamos con el club, ya hace casi 3 años que venimos haciendo esto y la sensación de poder dar una mano, no se paga con nada. Es realmente increíble y todo el sacrificio se ve ahí cuando llegás y te reciben y es hermoso. La verdad que estamos muy felices de poder hacer este cuarto ya viaje solidario del Club Amigo del 1500. Quizás algún propietario de 1500 esté observando el programa y quiera contactarse con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Y nosotros tenemos la página en el Facebook que se llama Club Amigo del 1500 y se pueden contactar ahí, pueden subir fotos, dejar comentarios, hacer preguntas técnicas, en lo que podamos siempre se les puede dar una mano a cualquiera que usuario que tenga Dodge 1500. Pese a las malas condiciones climáticas de la jornada dominical, muchísimas personas se dieron cita desde las primeras horas del domingo en San Jerónimo Norte. Concretamente, la plaza principal fue el escenario de largada de esta cuarta fecha del rally de regularidad para autos antiguos, clásicos y especiales que organiza el RARCIA. Nuestra cámara estuvo en el lugar y usted va a poder palpitar lo que fue esta verdadera fiesta del deporte motor. En la inestable jornada dominical se desarrolló en la localidad de San Jerónimo Norte la cuarta fecha del rally de regularidad del RARCIA. En esta oportunidad, la organización estuvo a cargo del Motor Club local. Pasada las 8, comenzaron a arribar las máquinas participantes provenientes de diferentes localidades de la provincia de Santa Fe y Córdoba. Para esta competencia se inscribieron 43 máquinas, siendo un récord en lo que va de la temporada. Con el pasar de los minutos, muchísimas personas desafiaron al clima y se congregaron en la plaza para observar las joyas de antaño que visitaban el pueblo. Luego del desayuno, los participantes recibieron la hoja de ruta, que en esta ocasión mencionaba diferentes referencias de San Jerónimo del Sauce, San Mariano, San Carlos Norte, Las Tunas,
para luego retornar a San Jerónimo Norte, concretamente al circuito comunal, donde los intervinientes disfrutaron de dar unas vueltas al trazado. Pasadas las 13, se sirvió el almuerzo donde se entregaron los premios y presentes a cada uno de los participantes. Si bien la competencia se divide en 7 categorías, la tabla general fue encabezada por José y Augusto de Biasi de Rafaela, con 5,11 puntos, seguido por sus coterráneos René Gagliesi y Juan Irigaray, acumulando 7,98 unidades, y los terceros, los santafesinos Mario Romano, Alberto Verón, con 8,70 puntos. En lo que respecta a los resultados por divisional, en la categoría 1A fue victoria de Roberto Suil, Ana Cabeño de Rafaela, segundo lugar para Sergio Ostad y Elena Acevedo de Humboldt, tercer puesto para Jorge Eicher, Hugo Braida de Frank, cuarto lugar para Alfredo Elder y Ariel Walpen de San Jerónimo Norte. Categoría 2B, estos fueron los resultados. Primer lugar para Rubén Joss, Norma Lager de Rafaela. Segundo puesto para Mauriño Invinkerriel de San Jerónimo Norte. Tercer lugar para Garilo Veraghi de Devoto. Cuarto para Sánchez Sánchez de Frank. Quinto lugar para Muriel Muriel de Rafaela. Sexto lugar para Marchese Marchese de Santa Fe. Séptimo lugar para Vignati Vignati de San Justo. Y octavo puesto para Kuchen Perren de San Jerónimo Norte. Ahora pasamos a la categoría 3C. Primer lugar para Carlos Villaseca y Gabriel Robere de Avellaneda. Segundo puesto para Caudaña Caudaña del Trébol. Tercer puesto para Ternavasio Francone de María Juana. Cuarto lugar para Imov Cariñano. Quinto, Ceruti Schusmitten de Recreo. Sexto, para Pierre Simón de Calchaquí. Séptimo, para Perren Jacob de San Jerónimo Norte. Octavo, Lasher Gianflone de San Jerónimo Norte. Noveno, Lasher Jiménez de San Jerónimo Norte. Y décimo, Josen Albrecht, también de la misma localidad. Seguimos con los resultados del rally. Pasamos a la categoría 4D. Primer lugar para Palmero Élido y Palmero Gabriela de Rafaela. Segundo lugar para Racalanzo de San Justo. Tercer lugar para Di Giorgio Clausen de Frank. Cuarto puesto para Masoli Masoli de Rafaela. Quinto lugar para Vignati Espíndola de San Justo. Sexto, Arnold Fuchs de San Jerónimo Norte. Categoría 5E. Primer lugar para De Biasi De Biasi de Rafaela. Segundo puesto para Romano Verón de Santa Fe. Tercero, Bertrand Lorenz de Esperanza. Momento de compartir los resultados de la categoría 6F. Primer lugar para Braida Adrián Marina Rigo de Frank. Segundo puesto para Senclusen Ogier de San Jerónimo Norte. Tercer lugar para Acevedo Banzini de Santa Fe. Cuarto puesto para Fontaneto Facchini de Esperanza. Y quinto lugar para Seitas Giandrevin de San Jerónimo Norte. Categoría 7G. Primer lugar para Gagliesi René, Irigay Juan de Rafaela. Segundo lugar para Gerbaldo Fogliato de Devoto. Tercer puesto para Cafarati Cafarati de Porteña. Cuarto lugar para Rosa Redolfi de María Juana. Quinto puesto para De Marco Viano de Morteros. Sexto lugar para Molinari Taborda de Devoto. Y séptimo, Lozano Lozano de San Francisco. Martín Eje, el presidente del Motor Club de San Jerónimo Norte, realiza un balance de lo que fue esta nueva competencia organizada por la entidad. Y la verdad que dos fines de semana seguidos, tuvimos los TZ el fin de semana pasado y bueno, este fin de semana con el RALSI, el Campeonato de Autos Antiguos, la verdad que, bueno, dos actividades en dos fines de semana, pero la verdad que muy conforme porque
tanto el fin de semana pasado como este, la convocatoria ha sido muy, muy importante. La verdad que empezando con los TZ, por el día que nos tocó, la verdad que fue un éxito muy, muy bueno. Te puedo decir que hubo más gente que la carrera anterior. Así que no, muy conforme hoy con la 43 auto inscripto. La verdad que un éxito también el día, no nos está acompañando hoy. Ya el año pasado nos tocó un día bastante bravo, pero no, la verdad que la gente nos acompañó y estamos muy conformes por eso, ¿no? Más allá que el tiempo no acompañó, como recién mencionabas, me llamó la atención en lo personal la gran cantidad de personas de San Jerónimo que se dieron cita en las primeras horas de la mañana para observar la largada de este rally. Sí, lo que pasa es que la gente de San Jerónimo le gusta mucho estos autos, porque la verdad que no es muy común ver estos autos en San Jerónimo, así que no, la verdad que sí, el apoyo es muy importante y muchos que también se animaron con sus propios autos a participar de este campeonato, así que muy agradecido, la verdad que a la gente de la comuna que nos da una mano muy grande. Si ustedes pudieron ver, salió el auto que es de Alberto Bouvier, que es un histórico de San Jerónimo, que corría salió campeón con recordada categoría 31, que también estuvo participando hoy dando la vuelta con el auto, está en el museo actualmente, así que también es un orgullo para San Jerónimo tener este auto, ¿no? El auto está en el museo, pero cuando hay una convocatoria está presente allí para participar. Sí, siempre lo tenemos, el auto está en marcha, así que cuando lo disponemos, la comuna muy gustoso nos presta ese auto, así que también es algo que la gente cuando lo ve les llama la atención, así que es un colorido muy importante. Déjame agradecer a la gente de Devoto, de Córdoba, que también la gente de San Francisco, que siempre nos está acompañando, a Juan Molinari y a toda la gente de aquella zona que siempre nos viene a acompañar. La verdad que muy, muy contento. Ya ahora ya la gente está con comiendo el asado de la estaca. La verdad que muy, muy lindo todo, porque le tratamos de preparar. El año pasado teníamos problemas con el salón, que lo teníamos cerrado, hoy ya lo tenemos cubierto, así que la gente come tranquilo, ¿no? La largada se produjo aproximadamente a la hora 10, se extendió por 60 minutos y luego los autos recorrieron, ¿qué caminos? Bueno, fueron hasta San Jerónimo del Sauce, San Mariano, vuelta por la autovía hasta San Carlos Norte, vuelven a San Jerónimo, van hasta Las Tunas y después llegaron ya a nuestro predio, alrededor de las 13:30, 14 horas ya empezaron a llegar los autos. Todo se cerró con el almuerzo y la entrega de presentes a todos los participantes. Sí, todos llevan un presente, le hicimos un presente para todos los participantes porque queremos que todos se lleven un recuerdo de esta vuelta que la llamamos la tercera vuelta histórica del departamento de Las Colonias. Así que muy contento por todo, así que agradecerle a todos los que nos apoyaron, porque es un esfuerzo muy grande y la verdad que así nos retribuyeron con la presencia, ¿no? Más allá de los clásicos participantes de este tipo de acontecimientos, hay que destacar que muchos pilotos de San Jerónimo pusieron su auto para participar y sumar algunos participantes más, ¿no? Muy contento porque gente que nos quiere apoyar y dijo, yo voy a ir con mi auto particular, y la verdad que está muy bueno también porque es también darle un mayor colorido a esto, un apoyo a un evento que si bien no, nosotros somos una parte, lo organiza gente de Esperanza y Rafaela, la verdad que es algo muy lindo, así que también agradecerle a ellos que se animaron a dar la vuelta y apoyar al Motor Club, que la verdad que bien nos viene. Lástima que ustedes no la pueden compartir la vuelta. Sí, la verdad que no, porque ya nosotros tenemos que, una vez que salen, tenemos que preparar todo para esperarlos allá, como para darle la comida, así que nosotros muy gustosos de servirlo bien, de atenderlo, de que la gente se vaya conforme de nuestro club. La carrera se cierra con una vuelta al circuito. Sí, por supuesto que la vuelta al circuito, ya el circuito está habilitado para que den una vueltita y se saquen el gusto. Todavía está engomada del fin de semana pasado, así que la pista está en excelente estado, así que también le damos el gusto que se den una vuelta por el circuito. Como organizador, representante del Motor Club, ¿qué significa para ustedes un nuevo éxito en lo que respecta a una organización de eventos? No, lo mejor, porque la verdad que, como te decía antes, un esfuerzo muy grande, y uno cuando ve que las cosas salen bien es una satisfacción para uno y le da ganas para seguir adelante. Déjame agradecer a todos los integrantes porque hay mucha gente que nos ayuda, y la comisión es muy grande, y nuestra familia que siempre nos está dando una mano, así que agradecerle a todos los que hacen posible. Por ahí somos pocos la cara visible, pero hay mucha gente que nos está dando
una mano, así que agradecerle a todos los que hacen posible que este evento salga de lo mejor, ¿no? Pasó el TZ, pasó el Rally de Autos Antiguos, ¿y ahora qué es lo que se viene? Bueno, por ahora no tenemos un programa muy, muy definido todavía de qué vamos a seguir, qué actividad. Por ahora no tenemos definido otra. Vamos a ver si traemos el motociclismo, y si no, ya esperaremos a fin de año, que tenemos el coronación de los TZ, ¿no? Merecido descanso. Sí, sí, un descansito por ahora, se nos vinieron dos actividades juntas, pero seguimos trabajando. Si no hay actividad deportiva, siempre seguimos haciendo en el predio. Todos saben que cuando viene siempre tenemos algo nuevo hecho, siempre estamos trabajando para cuando viene la gente brindarle lo mejor. La firma Galcor tiene una amplia trayectoria en lo que respecta a la comercialización de neumáticos y llantas. En esta ocasión, Iván Galopo, su propietario, nos brinda detalles de dos nuevos productos. Estamos hablando en primer término de Slime, este producto anti pinchaduras, y luego las motos eléctricas que están causando furor en la República Argentina. Tenemos el tema de línea para no pinchar más, o sea, con pinchazos normales, que después las imágenes las van a mostrar, que son en realidad productos para distintas alternativas. Puede ser para cubiertas con cámara, cubiertas sin cámara, de baja velocidad, y después el producto Pro, que es para neumáticos, para coches, sea auto, camioneta, cualquier utilitario. ¿Cuáles son las propiedades que tiene este líquido de color verde? Principalmente ecológico, segundo es a base de agua. Otros productos que hay en el mercado son a base de solventes que reaccionan con los neumáticos. Esto en absoluto no reacciona para nada, tal es así que si el neumático tiene una avería importante, sería un tajo, algún fierro, algo que haya agarrado, lo lavamos, reparamos el neumático e incorporamos nuevo el producto. ¿Y cómo se introduce dentro de lo que es cada neumático? Es muy práctico, hasta el mismo usuario lo puede estar aplicando. Se saca el interior de la válvula o pico, se introduce el producto en función de una tablita que hay, por el tema de la medida, más medida, más volumen, por supuesto. Se pone de nuevo el interior, se infla y se utiliza, se hace rodar el neumático sin ningún tipo de problema. ¿Qué duración tiene? Bueno, la vida útil de este producto es hasta que no cambiamos neumático, o sea, la vida útil es según el neumático. Las imágenes no dejan mentir. Bueno, ahí es como para que la gente realmente se asombre. De hecho, tengo clientes que lo han probado y están muy conformes y vuelven y le ponen a otro implemento agrícola, por ejemplo, o si no, que sea una desmalezadora. Bueno, hay diversos productos, ¿no es cierto? Hay varias medidas en lo que respecta a este producto. Claro, la medida te la da en función de la medida del neumático. La medida estándar es en onza. La tabla te tira las onzas que tenés que aplicar y en el bidón que tenemos, cada bombazo es una onza. Yo te digo, bueno, ponerle, aplicarle 11 bombazos, son 11 onzas. ¿Cómo repercutió esto en la región? No, realmente para mí una satisfacción, porque como te decía al principio, uno trata de innovarse permanentemente, ofreciéndole a la clientela siempre cosas nuevas y prácticas para solucionar problemas. Bueno, una de estas es eso. ¿Cuál es la relación costo-beneficio? Bueno, el costo en función de los neumáticos, que hoy están a un costo importante, una camioneta, tenés que hablar de 1.500, 1.300, 1.800 pesos, tenés que hablar de 120, 130 pesos por neumático. Mirá, nosotros siempre lo comentamos con los clientes. Primero, en la zona, lamentablemente, no hay banquinas como para parar si tenés alguna emergencia, como pinchar un neumático. Después, el tema de seguridad, vos se acerca alguien y no sabes si te viene a ayudar o hacer un acto delictivo. Y después, la practicidad. Una mujer puede viajar tranquilamente, que sabe que no va a tener problemas. Y otra de las cosas, conservamos el tema neumático, porque al usarla desinflada, todos sabemos que se marca, se llantea, y bueno, el costo, como te decía, son realmente muy onerosos. ¿Esto no repercute a la hora
¿Cuándo gira el auto? Bueno, son los primeros 5 kilómetros, que es hasta que se homogeniza toda la banda por el interior del neumático. Después hay otras imágenes que te voy a mostrar para que veas cómo queda dentro de un neumático sin cámara, porque estamos hablando de alta velocidad. En absoluto, no vibra para nada. No solo en lo que respecta a máquinas agrícolas, a autos de calle, sino también en lo que es toda la línea de competición. Bueno, tal es así que estamos ofreciendo, algunos corredores se acercaron porque se enteraron de la noticia, lo estamos desarrollando, calculo que va a andar muy bien. ¿Esto viene de origen extranjero? Sí, son de origen de Estados Unidos, el producto ya está muy muy pulido, hace años que lo están haciendo, a mí me faltaba conseguir el contacto del proveedor y bueno, hoy por hoy tenemos gran cantidad de stock, así que lo esperamos al cliente nomás. Si alguna persona quizás no se anima a introducir el producto dentro del neumático, ustedes se lo hacen sin ningún tipo de inconveniente. Sí, acá tenemos todo el servicio completo. En el caso de que lo aplique, porque a veces tiene un campo, qué sé yo, a 200, 300 kilómetros, no se justifica ir a aplicar el producto porque es muy sencillo. Cambiando de tema, pero siguiendo con las novedades, tenemos la presentación de las motos eléctricas. Bueno, sí, la presentación en realidad, nosotros estamos trabajando ya hace más de un año, esperando el tema de la ordenanza para poder circular con patente. Hubo una muy buena predisposición de parte de la gente de la municipalidad, lo logramos, tenemos patentamiento normal como cualquier ciclomotor. Es novedoso, hay mucha gente realmente que se acercó a la exposición que estuvimos última acá en Esperanza. Cantidad importante la gente que no conoce de lo que estamos ofreciendo y es una tecnología realmente avanzada. Hay varios modelos, cada uno tiene sus especificaciones correspondientes. Bueno, los modelos que yo estoy trayendo acá para ofrecer, la mayoría son scooter, como para también asegurar el tema de repuesto y no tener tantos problemas de tantos modelos. En realidad hay como 15 modelos, estamos comercializando en este momento 5, a título, como le digo, de tener un postventa asegurado. No solo pensado para la mujer, sino para la familia en general. Sí, mirá, te voy a comentar un poquito las partes técnicas para que vos veas que lo puede usar hasta un pibe de 15, 14 años. Nada más que, bueno, si circula dentro del casco urbano, va a tener que conducir con carnet, que evidentemente tiene que tener 18 años. Mirá, el uso es muy sencillo, es como un celular. Yo siempre le doy el ejemplo al usuario. Lo carga a la noche, va a tener una disponibilidad de autonomía de la batería de 50 a 60 kilómetros. La velocidad final que desarrollan estos vehículos son 45 kilómetros. Es ideal para uso urbano, dado que bueno, realmente la velocidad en el casco urbano tiene que ser de 40 kilómetros. Con respecto a la parte mecánica, hay cero mantenimiento. En realidad, estos vehículos ya lo estamos probando hace un par de años y no tienen ningún tipo de problema. ¿Has mantenido un convenio con la Municipalidad de Esperanza para que los agentes municipales las utilicen? Bueno, sí, más que convenio, le cedimos una unidad para que la prueben los mismos inspectores. En realidad, para mí es una satisfacción porque tienen la mente muy bien abierta con respecto al tema de seguridad vial, como te decía, el tema de la cantidad de kilómetros que desarrollan. Y después también la parte de ecología. Estos vehículos no emanan gases, no hay ruido, o sea que la contaminación, más allá de lo que es gases, auditivo también, porque en la ciudad día a día estamos viendo que cada vez hay más ruido. Quizás el temor de un usuario es quedarse sin energía eléctrica y tener que dejar la moto a un costado. ¿Eso te lo marca en el tablero? ¿Cuántos minutos te quedan de uso? Mirá, es muy práctico, es un tablero como el combustible de cualquier moto, te va marcando, cuando entra en reserva también te lo marca, te está avisando, bueno, obviamente que si lo seguís utilizando te va a quedar sin energía, pero tiene un sistema de reseteado, o sea, vos la apagás y la prendés de nuevo y podés avanzar unos 200, 250 metros, y bueno, sucesivamente hasta que llega al destino. Obviamente estamos hablando de una ciudad que tiene una distancia cortas. ¿Cuánto tiempo demanda de carga la batería? Bueno, estas cargas son de no más de 7 a 8 horas por el tema de conservación del tema de la batería y una vez que hacemos ese ciclo de carga vamos a disponer de la autonomía que te comenté. Tanto las motos eléctricas como con el producto antipinchadura, ¿dónde lo pueden observar? Bueno, tenemos acá el local ubicado en Ruta 670, es una ubicación tradicional de la ciudad, al ingreso de la ciudad.
más allá de la trayectoria que tiene la gomería, que ya son más de 25 años, que bueno, me lo ha delegado mi padre, que me está viendo del cielo, allá hace 2 años y medio que no lo tenemos, pero siempre con la ayuda de él. Y ya en la parte final vamos a compartir la extensa programación de competencias que se aproximan para este mes de agosto. En lo que respecta a este fin de semana, Showcar santafesino en el Autódromo de Paraná en la provincia de Entre Ríos. Para el sábado 18 y domingo 19 de agosto, karting del Río Salado en el trazado René Favaloro de la localidad de San Justo. Domingo 19 y lunes 20, feriado nacional, séptima fecha del Turismo Zonal TZ en el Parque Autódromo Los Toboganes. Mientras que para el 25 y 26 del Corriente, certamen argentino de motociclismo en el Juan Betic de San Carlos Sur. No se puede quejar porque hay eventos para todos los gustos. De esta manera nos vamos, nos despedimos. Hasta la próxima semana cuando regresaremos con más Rugido de Motores.